Entonces es como que ya vemos que desde las regiones y desde la misma ciudad de Lima ya se está mirando el emprendimiento no como una oportunidad de recursearse o de ver, como tengo necesidad, salgo a vender lo que se pueda, sino como un tema de qué está siendo destacado en mi región y cómo puedo insertarme a los procesos de los sectores de esa. Estos son algunos avisos que hemos sacado en diferentes regiones, haciendo alusión a los jóvenes participantes, Lambayeque y teníamos el Velarín. Igual, entonces aquí nuevamente vemos el mapa y vemos que se mantienen las proporciones. Las regiones de mayor participación son Lambayeque, La Libertad, Junín, Lima, Arequipa y Puno. Entonces aquí hay un tema que no podemos dejar de vista, que hay una relación entre el espíritu emprendedor y el perfil, no sé si socioeconómico, pero sí más bien psicográfico de los pobladores de la región. Y ahí creo que también podemos decir hay más oportunidades para seguir trabajando temas de emprendimiento en esa región. Esto es algo muy importante, son las palabras de Dionisio Romero Pavaletti, del presidente Grupo Romero, que decía que el Perú necesita más emprendimiento. Y calza perfectamente lo que veíamos ahora, dice, hay un espíritu emprendedor, pero también hay un gran problema de desocupación a nivel juvenil, y creo que es el momento en que que podemos trabajar para insertar a los jóvenes a través del autoempleo y de la generación de trabajos alrededor en sus regiones, o sea que puede ser no solamente autoempleo, sino generación de trabajo alrededor.